Portugal. Hoy voy a conocer la casa de Emilio Jaime. Voy a meter a todos los rincones. Él es guerrero y cantante y yo quiero conocer todos los detalles. Sheila, ¿por qué? Yo pensé que no ibas a llegar. ¡Emilio, llegué! Bueno, Sheilita, bienvenida a mi casa. Has venido justo un feriado, así que vas a poder conocer a toda mi familia y de arriba abajo. Por favor, no mires esta foto que... ¿Por qué? Acá ¿por qué? No, chibolito, no, está. No, pero igual. En mi época, cuando estaba en estos ratins, así todo flaquito. Bueno, muy bonito. Seguimos pasando. Yo quiero seguir conociendo, así que vengan, chicos. Ven. ¿Y qué? ¿Cómo está? No, el besito para las cámaras. Bueno, entonces vamos a conocer, esta es la sala de Emilio, esta es la sala de Emilio. Venga, ven por acá, Lu. Esta es la sala, está súper linda, cómoda. Acá claro. Se reúne la familia, me imagino. Esa sí, mira, la parrillita afuera. Luego acá venimos a comer, el postrecito, todo. Y luego acá a chorrear a los muebles. A sentar, a conversar y Bueno, acá se sientan, el comedor, pero los sitios, a ver, Emilio, ¿dónde te sientas? Bueno, los sitios, acá en el trono, por decirlo así, va mi papá. Y yo siempre voy acá, acá va Lucianita. Ah, ya tiene, por favor. Claro, ya tiene el, su sitio incorporado. En realidad, es donde Emilio se siente, yo voy al costado. Y chicos, ¿ya ustedes cuánto tiempo tienen juntos? ¿Será? Ya 4 meses. ¿4 meses nomás? Cuatro meses ya enamorados y seis saliendo más, sí, o menos. Más o menos. Pero vamos a continuar con el recorrido de la casa y ahora vamos a la zona de la parrilla. Que mira, veo justo. ¿Quién está él ahí? Es mi el papá del papá. Y mi hermanito. Que justo están en plena diversión. El mayor y el más pequeño de la casa. ¿Cuál es la canción que a usted más le gusta de Emilio que ha sacado? A mí la que me gusta más es la primera que hizo. La sombrita que la hizo hace mucho tiempo. Cuando te vayas, vete por la sombrita. Es que yo tengo todo lo que usted necesita. Ahora que usted es el manager de Emilio, yo veo que usted viajan y hacen sus videoclips afuera, Miami, por ejemplo. ¿Sí? ¿No necesita por ahí alguna protagonista, alguien que sea una modelo como yo, ¿no? Que esté en el videoclip. Sí, sí, hazme llegar algún currículum, yo lo voy a valorar. Córteme esto, no va a salir. No, escúchame de nuevo. No, tienes que decir, sí, Chela, obviamente eres tú la protagonista, la única, no hay nadie. Ya, ahora sí, retomemos. Bueno, chicos, ¿no les contaba? Pues que hacen sus videoclips afuera, claro. Miami, viajan. Obviamente necesitan una protagonista y me imagino, pues no, podría ser yo, ¿no? Sí. Encantado, Sheila, si tú eres, sería un lujo tenerte a ti. Claro, sí. Y acepto canje. Ah, ok. Esta es la zona de la parrilla, aquí es cuando normalmente estamos en verano también, durante la semana, cuando nos metemos aquí a la piscina. Y la parrilla la hacemos acá, ¿no? De hecho, estamos entre la parrilla y la piscina, claro, normalmente. Esta es la zona, tengo que reconocer, que es la que más disfruto cuando vengo a conocer las casas. No es por nada. Porque Sheila siempre viene sin desayunar. Es que claro, hermana, uno tiene que aprovechar. A ver, vamos a decirte tú. Yo te hago a ti. Yo te permiso que le hagas a Sheila. ¿Tú me haces a mí? ¿Sí? Sí, con la pista me pide delivery y ya está. Huevo revuelto, jugo de naranja. ¿Por qué mientes? Tú eres de las mías, Lucenita. Eso, muy bien. Quiero ver qué hay acá en la refri. Voy a abrir, lo siento, tengo que abrir. Para que me creas que hay parrilla. Acá está la carnecita. Ah, mira, toda la salsa. Claro, ya estamos. La ensalada, para la ensalada, todo. ¿Qué hay aquí? Ah, ese es el freezer. Acá también hay todo. Más carne. Para la semana. Ahí están las gaseosas. Los traídos. Hay de todo. Acá están los vasos. Los vasos. Los vasitos. Los es una cocina de verdad, como dices tú, muy ordenada. Y tranquilo, Emilio, Lucianita, porque yo no lo voy a hacer cocina. No voy a esperar para la parrilla. Así que vamos de frente a conocer un poco más la casa. Vamos acá. Ay, por nada, estoy un poco avergonzado. Es que no he traído ni siquiera un vinito. No he traído nada para la parrilla. Yo siempre traigo algo, ¿no? Por favor, mira. A ver. Acá tenemos un pequeño barcito, acá tenemos los vinitos, pisquito, Malibú, hay todo. Ah, bueno, entonces ya se me pasó la vergüenza. Ay. Escuché, más bien vamos a conocer más mi cuarto, ahora sí. Ah, no, ahora la vergüenza me entró a mí.
puedes subir esas escaleras, obviamente tienes que hacer un pequeño descanso. Claro. Acá te... Ay, ay, ay. Aquí, bueno, ya estamos en el cuarto de Emilio Jaime. Acá vengan las fotitos. Mira, de la familia. Acá, por ejemplo, ¿dónde estaban? Eso es en mi casa de playa. Ah, mira, aquí están. Yo de bebito. Sí, bueno, acá ya estamos más grandecitos con mi hermana, Mariale, mi hermanito, mi papá, cuando salí campeón en el otro programa. ¿El programa? Y acá estoy con mi mamá. Ella sí es mi mamá. Ah, mira. Por acá no veo ninguna foto de los en esta foto, ¿no? Es que ya te he dicho que la tengo en mi teléfono. Pues ya, la no me pongas así en aprietos. Escúchame, Luciana, ¿de quién eres el sostén? Ahí todavía no conocía a Luciana. Ya yo tengo que acostumbrarme a esas cosas porque la tiran sostenes, shorts, polos, todo y yo así. La otra vez me fui a hacer un evento en Chimbote y Luciana me había acompañado y me tiraron a sostén, short y qué más, y un polo. No, de calzones. Ahí sí me mato, ¿no? Y yo me quedé... Yo de lejos miraba y grababa y decía, no, no puede ser. Atentos a todas las manos, a las chicas, ya saben. Cualquier cosa, menos calzones. Por favor, todo menos calzones. Acá está la cama. Así es. Esta es la cama. Mira, cómoda. Siéntese, me gusta para acá. Bueno, ahora sí quiero saber si ustedes están listos para mis preguntas en pareja. ¿Pero cómo nació esa amistad entre ustedes? Recordemos un poquito porque empezaron en... Esto es Guerra Teens. Imagínate, ya pasaron 4 años y Luciana y yo nos quedamos como si fuera ayer. Sí. O sea, Luciana tenía 15, yo tengo 16. Casi cinco años. Es un montón de tiempo. ¿Luciana te gustó desde un primer momento? Yo voy a contar que Emilio siempre se murió por mí. Siempre se murió por mí. Y todos los de ahí me lo decían. ¿Qué te decían? Siempre me decían que Emilio todo el día me miraba, que hablaba de mí, así. O sea, de hecho, yo siempre le he dicho que Luciana, la primera vez que la vi me impactó, porque como tú dices... ¿Cuánto mide Lucianita? 1.74. ¿No? Hubo mucha polémica porque, claro, tú tenías otra relación y tú eres amigo de esa persona y se dijeron muchas cosas, hubo mucha gente que estuvo en contra de la relación de ustedes. Que somos personas públicas y es difícil. Sí, estar con todas las opiniones en contra, con la mala onda, la mala vibra que mucha gente te tira. Pero a la final nosotros estamos tranquilos porque somos los únicos que sabemos qué es lo que pasa a la interna. ¿Qué fue lo más difícil, por ejemplo, que pudieron decir que sí te dolió? Por mi lado, lo que más fastidió fue que dijeron que yo me había metido en la relación, ¿no? O sea, como si hubiera sido el partidor, el serrucho, que es lo que ahora se dice. Pero la mayoría de personas que están a nuestro entorno saben que las cosas no fueron así, ¿no? ¿Y qué fue lo que te enamoró? Que es súper atento. Es súper, sí, es detallista, pero más con cosas de cómo me siento yo. Yo siempre lo he dicho, ¿no? La personalidad de Luciana a mí me encanta. Es una chica que saca la cara por su familia y la verdad que eso llena bastante de orgullo. ¿Qué defecto tiene Lucianita? ¿Qué defecto? ¡No te vayas! La persona más celosa del mundo entero. ¿Yo? ¿Qué tipo de celosa no es eso? No soy celosa enfermiza, así horrible, que no te deja respirar ni un segundo. Soy celosa, pero por cuidar la relación. O sea, si hay algo que no me parece o de ir, lo mando bien lejos... No, mentira. Ahí como que le pongo orden, ¿no? Sí, ahora tienes que decirme cuál es el defecto de Emilio. ¿Eh? Emilio es súper resentido. Hemos tenido puntos de vista diferentes casi siempre, pero al final, o sea, lo resolvemos al toque. No es que estamos peleados días sin hablarnos y ahí después conversamos, ¿no? Arreglamos al toque. ¿Quién termina como cediendo un poco más tú? Siempre. Y Adi, ¿dónde marcó territorio Luciana Fuster? Y voy a irme de frente. Mira, acá está Luciana marcando territorio con su cartera y su chancabuque. Este es el rincón de Lucianita. Aquí está. El closet, ¿ya? Y estos, escúchame, amiga, ¿cuántos metros vas con eso? ¿Puede haber algo más grande que eso? Miren la esto. Chola Chabuca.
Esos zapatos se los ha choreado a la Chola Chabuca. Esos zapatos los usé cuando fuimos al festival de la calle 8 a cantar ahí en Miami. Tenía que impactar. Entonces me puse, o sea, mi, mira, con esto sí me llevó a pasar de altura. Sí, de verdad que sí. Entonces, acá, ¿qué más vemos por acá? ¿Ven los cajones? ¡Los cajones! No. Ahí está el calzoncillo. ¿Qué más vemos? Acá está mi media. Ah, las medias. Acá están las ordenaditas, no es por nada. Mira, ahí están las medias cortitas. ¿Qué más vemos por acá? Ahí tengo buzos. Bueno, buzos. Mis maletas. Bueno, acá están las zapatillas. Emilio, tienes varias zapatillas, pero quiero... ¿Cuál es tu favorita? Y bueno, tengo tres favoritas. Una está en la casa de Luciana. Estas son otras que me las compré yo mismo. Ah. Y estas también que me las compré yo mismo, ¿no? Y las tres son de la misma marca. ¿Y cuál es la que te regaló Lucenita? Porque Lucenita me regaló estas dos por mi cumpleaños. Ah. A mí me gustan las zapatillas así bien sport. Las blancas, que son las mismas, si te das cuenta, pero en blancas. ¿No? Mira, nadie ha visto esto. ¿Qué cosa? Te apuesto que tú tampoco lo tienes. No, a ver. Tu mochila de emergencia. Ustedes han grabado juntos un tema que la verdad es súper pegajoso. Póngamelo, por favor, póngamelo. ¿Cómo así nació que tú tengas una participación ahí? Mira, en realidad la canción ya era de un artista cubano que se llama Nesty, que de hecho ahorita está por acá haciendo sus giras y presentando su música. Enamoridos con Mayra Goñi, así que ya deben saber. Y bueno, ahí me convencieron entre los dos y salió. Y fue aparte, así, en menos de un mes estábamos grabando. Sincero que Luciana, para no haber estado metido en un estudio de grabación, lo hizo súper bien. Yo he visto también las redes sociales y rebotó muchísimo tu participación con Yahaira Plasencia. Cuéntame ahora sí de esta canción. Es la versión salsa de una canción que yo hice en Urbana, que de hecho fue la canción con la que cerré el año pasado, que se llama Nuestro Final. Y de verdad la canción ya, la versión urbana llevó a los 2 millones de reproducciones en YouTube. Y de hecho hacer la versión salsa con Yahaira y con Enclave, que son unos capísimos de la salsa. Dios. Es algo que de hecho me llena de orgullo, ¿no? En ese videoclip es donde hemos visto a Yahaira con unos bikinis, un cuerpazo. ¿Estaba Lucenita ahí, me imagino? No, Luciana no me pudo acompañar al viaje en Puerto Rico. No le dieron permiso en el programa, tuvo que quedar. Yo me quería morir. Yo veía a Yahaira subiendo sus fotos en bikini en la playa, así espectacular. Y yo decía, está con Emilio por allá, y miraba así mi teléfono. No puede ser. Dejemos la conversadera de lado. Vengan por acá, vamos al baño. Ya, bueno, acá vemos los perfumes, claro, las cosas, el maquillaje de Lucianita, pero me falta el closet, así que voy a ver bueno, qué hay acá. Es decente, es decente. Es decente. Oh, ahí está. Voy a poner así, voy a subir a la cama. Una de las cosas que usé en mi show, que hasta ya no lo he vuelto a usar, fue esta de brillos. Artístico, todo artístico. Escúchame, chequéate por acá todas las camisas que tienes. Por ejemplo, a mí te encanta. ¿Esta cómo le queda a Emilio? O sentita, con la capuchita. No, Ricky Martin le queda. Acá están mis polos. ¿Qué es esto acá? Otro polito. Yo no puedo usar polos ya normales. Tengo que vestirme como artista, así dicen. Ay, la verdad es que le ha pasado súper lindo, chicos. Conversar con ustedes. Me ha encantado. Y esa terracita a mí me encanta. Mira, ya el sol está buenísimo. Y llegó el momento de... La perrita ya me está dando hambre, así que... Compro unos chorizos. Sí, ya, chicos, por favor. Sí, Jay, más bien, como no estabas en nuestra lista de invitados, creo que nos faltan un poquito de choricitos. ¿Tú crees que puedas ir a comprar allá por la esquinita que hay una tienda? Ah, pero por supuesto. Normal. Yo no me demoro, me esperan. Ya, Jay, voy rapidito, chicos. Voy y vengo al toque, ya, rapidito, no más. Me espero. ¿Y ahora qué hacemos? No importa, no le contestes, no le abres la puerta.